Vamos a empezar a trabajar en los centros de mesa para nuestra boda vintage. Yo estoy utilizando estos guacalitos de madera. Ya los venden así hechos. Los puedes conseguir en una tienda de manualidades. O bien puedes hacerlos tú misma con abatelenguas o palitos de paleta. Y te quedan de esta manera. Puedes usarlos también así, de forma natural, o puedes usar un barniz transparente y únicamente le pones un poquito de barniz y te queda así. Cualquiera de las dos formas te quedará hermoso. Para poder colocar nuestras flores, lo único que tienes que hacer es recortar un pedacito de esponja y pones pegamento al fondo de tu cajita, únicamente para que quede pegado. Coloca y deja secar. Una vez que ya ha pegado lo que es tu esponjita al fondo de tu caja, vamos a decorar. Como estamos trabajando con vintage, también conseguimos este encaje que es en yute y un poco de encaje. Vamos a utilizarlo para hacer el adorno de nuestra caja, que vas a colocar todo alrededor de tu cajita. Y vas a cortar. Este encaje lo encuentras a precio muy económico y va muy acorde a lo que estás trabajando. Mira qué hermoso queda. Únicamente es que procedamos a pegar. Una vez que ya has terminado, te va a quedar así. El color que estamos trabajando, y como no lo pidieron, es en color rojo con blanco. Por eso es que estoy utilizando el blanco y el rojo aquí en el moño. Vas a tomar tu listón de 2 centímetros, únicamente cruzas el lado derecho, lo cruzas por la parte de encima, acomodas que quede exactamente igual, tomas la mitad de aquí y doblas. Acomodas y ya tienes tu moñito. Amarras lo que es tu moñito con un pedacito de hilo o de lazo y ya lo único que haces es doblar por la mitad. Cortas el extremo para que te quede en punta y sellas con tu encendedor. Haces lo mismo del otro lado. Sellamos. Y en esta unión que nos quedó aquí, es donde va a ir pegado lo que es tu lacito. Una vez que ya has colocado tu moño, te va a quedar de esta manera. A continuación, vamos a tomar un poquito de musgo, de este que venden. Ya viene en bolsitas así. Vas a colocar un poquito en tu cajita
para cubrir lo que es tu esponjita que le pusiste, y te va a servir como una bonita decoración. Lo pones todo alrededor de tu cajita y en la parte de arriba. Únicamente necesitas muy poquito, no se lleva mucho de este material. Lo pones y te queda así. Encontramos en el mercado gran variedad de flores de estas sintéticas. Si vas a utilizar flores naturales para tu evento, puedes utilizar las rosas y los claveles o margaritas. Pero si vas a utilizar también sintético para que lo puedas hacer con anterioridad y te duren bien para ese día, hay gran variedad de flores en el mercado que puedes utilizar y ya vienen así para solamente decorar. Yo encontré estas blancas y estas rosas rojas con las cuales voy a empezar a decorar mi centro de mesa. Empezamos a decorar y únicamente lo que tienes que ir haciendo es ir metiendo ya una por una las decoraciones que le vas a hacer. Esta boda se va a realizar en la tarde-noche, por lo cual voy a utilizar también para como decoración un globito de los que traen luz, para que luzca más el centro de mesa. Colocas tus rosas rojas. Y utilizas alguna otra. Una vez que ya has terminado de poner tu decoración en tu cajita, te va a quedar así. Una vez hayas terminado, vas a inflar lo que es tu globito de LED. Ponerlo en estas bases que son para globo. Y colocas. Y así es como queda tu hermoso arreglo para una boda vintage en la tarde noche y pueda tener luz integrada. Espero esta idea te guste, la lleves a cabo. Recuerda que estos kits también, si los quieres para que tú los puedas realizar con todos los materiales, los tenemos a la venta en Arte y Manualidades Vicky. Si esta idea te gusta, no olvides darle me gusta y compartir con todas tus amistades. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.